Hello, people. Buenos días, bienvenidos a Revolteado Live. Estamos ya en la última semana de mayo. Yo no sé ustedes, pero para mí desde que pasa el Día de las Madres, yo entiendo que mayo Ya se se acabó. acabó, porque ese es el evento que nosotros esperamos cada vez que llegue este mes. Ya vamos próximo a la mitad del año, señores. La verdad que el tiempo está pasando rapidísimo. Yo estoy así como tratando de llevar las semanas como la llevan en la universidad. Di que semana, 5 semanas, que sí, ¿qué? Okay. Y entonces empiezo a estresarme y ahí Señores, buenos cambio de días. parecer. Buenos días, Chilaine, ¿cómo estás? Julio, Cecilia, Hilda, ¿cómo cuenten. están? ¿Cómo le Señores, ya fue? se fue el estrés de las Ay, madres. sí, Ya. ay, sí. Pero mi Sí, mamá mi cumple el fin de semana que bolsillo. viene. ¿Pero por qué no le hiciste un regalo conjunto? Mi mamá no coge esa. Sí, mi No, amor. Mi bolsillo no. está. Señores, y primera vez que me toca dije una semana anticipada. Pero siempre dije 2 días después, uno. Gracias. Es fuerte, verdaderamente. Señores, vamos a iniciar este Scramble News con una noticia que nos afectará mucho. Hasta a mí me afecta. Hasta, si hasta Julio le afectó. Y Tiene que ver con las Julio, mujeres, yo pero quiero hasta a mí saber, me no afecta. Me va a afectar a cuenta de Yolaine. que Te va a anda, afectar. Diantre. Pero hoy es Señores, lunes, señores, chancenme ahí. es que a nosotros también nos cayó como que, ¿qué es lo que está Cuéntenme, ¿qué es lo que pasando? está pasando en el Bueno, mundo? No, no, señores, no, yo el necesito hablar de magnate de la lencería de mujer y fragancias y demás hierbas aromáticas, Victoria's Secret, acaba Anda. de anunciar que ya no se televisará ni se hará en general el ¿En serio? desfile de Victoria's ¿Pero y por Secret. qué? No, Lo espérate, sabía tú, no, es ¿eh? que, oye, de verdad, te lo juro, en mi habitación había una televisión y yo nada más la prendía en diciembre. Para ver, verlo, para en verlo. Netflix y todo lo que yo, mi computadora, y yo ni la conectaba. Yulaina, te van a quitar tu pasarelaza. Sí, Pero en verdad es fuerte. mi Ustedes pregunta saben. es, ¿se va a seguir haciendo el fashion show, Eso pero fue no lo que se pregunté. televisará? No se Nada, va a nada. hacer nada. ¿Pero por Supuestamente no qué? se hará Ustedes nada. saben que ya hacen 6 meses que el Horrible. encargado de mercadeo de L Brands, que es el dueño de Victoria's Secret y de Bath & Body Works y de muchísimas otras tiendas, Que lo tiene hizo millonario. unos comentarios bastante fuertes que ofendieron a Sí, tú dos no puedes comentar sectores. ya, tú no puedes No, hablar. nada, hay que tener Ofendieron a cuidado. dos sectores bastante, o sea, que son neurálgicos, ya ellos son de Claro, sí. que tienen el mismo poder que cualquier otro, que son los transexuales o en general la comunidad LGTB y las personas que son un poquito subidas de talla, ¿verdad? Las plus size. A él se le preguntó que Sí, pero por esas qué. plus size, mi amor, de Victoria's Secret, ojalá yo. Y Sí. quiero que tú veas. Son caderonas, pero no son gordas Te nada. entiendo, te Ajá. Te lo entiendo. juro. Te entiendo perfectamente. Entonces, él, cuando le llegaron esos comentarios, él le hicieron una pregunta, fue, ¿por qué ustedes no incluyen a modelos dentro de ese rango? Y él básicamente lo que dijo fue, hemos considerado tener modelos transexuales, pero honestamente hemos llegado a la decisión de que no, porque eso no es atractivo para el público, ni las modelos de plus size. Según ellos, en el año 2000, Debieron a de manejarse través, mejor. sí, Sí, a través de la no. marca, de una marca hermana que tienen, trataron de hacer un desfile para plus size y supuestamente nadie lo vio. Tuvieron muchísimas pérdidas y entonces él tomó la decisión de que no se iban a tener modelos dentro de ese rango. Entonces, ahora la ejecutiva de mercadeo de Victoria's Secret directamente dice que el desfile se va a dejar de hacer supuestamente porque ellos entienden que ya ese no es el canal correcto para llegarle a las personas. Tomemos en cuenta que una de las modelos más influyentes de la marca de Victoria's Secret, la única en la historia de Victoria's Secret que pudo modelar el Fantasy Bra en dos ocasiones, Adriana Lima, Sí. se retiró porque ya ella pensaba que después de ser madre y después de todas las cosas que ella había asumido, ya la marca y lo que la marca inspiraba no iba con su personalidad. Además de que ella ventiló que se pasaba mucho trabajo y mucha hambre para ser modelo de Victoria's Secret. Entonces, nosotros nos ponemos a pensar, señores, eso es un evento que yo creo que ni la subida de la bola esa de Tiene en el una Madison Square, cosa, en, tiene ajá, en tanta el... De verdad. Exacto, porque señores, hay tanto dinero, no solamente en taquilla, sino en las alas, en la ropa, en el Fantasy Bra, hay En tantas todo, en marcas todo. que van a tener muchas pérdidas solamente porque este desfile no está. Además de que Victoria's Secret es el ícono femenino, aunque sea una imagen surreal de lo que es la Sí. mujer, Sí. pero es un ícono femenino. Y es una plataforma Señores. que apoya el Además, talento. señores, yo quiero que me digan ¿Y ahora qué las modelos de forma? Victoria's Secret si ellas van a seguir cobrando lo mismo, porque usted sabe que cuando usted la convertían en modelo de Victoria's Secret, le pagaban más porque usted se viera bien y regia Claro. y Paris en esa Claro. pasarela que por toda la campaña que usted pudiera hacer en el resto del año. Les Claro. voy a decir algo. Miren, y viéndolo ya desde el punto de vista comunicacional, siempre lo digo y siempre lo voy a seguir diciendo. Señores, los públicos van cambiando.
nosotros tenemos que escucharlos para actuar en base a ellos, como marca, como entidad. Obviamente sin perder la esencia número uno y los valores que te definen. Ahora, todo se puede decir. Todo depende cómo tú lo vas a decir. Exacto. Y si él lo dijo tal cual, entre comillas, como tú me lo estás diciendo aquí, afuereando a esa comunidad LGBT, uh-huh, y a las modelos plus size, sí, señor. O sea, usted está en un mundo en que, si te das cuenta, las marcas, las grandes marcas, están incluyendo productos de skincare. Sí. Las mujeres, ¿cómo es que se llama? Que se me fue el nombre ahora de esta situación de que la piel se te pone, ¿cómo es? Blanca con... Vitiligo. Están incluyendo a las mujeres con vitiligo y a los hombres. Sí. Las marcas que se decían que nada más eran para hombres, están incluyendo a estas mujeres, señores. Mm-hmm. O sea, H&M sacó una campaña donde no hay una flaca. Mm-hmm. Sí, yo no hay una manera. Flaca. Es muy importante diversificar, o sea, y él se hubiese ahorrado esa situación con agregarle, ¿qué? 5 o 7 minutos más al desfile, poniendo, sí, a las plus size a que modelaran un par de prendas. O sea, callar. Exacto. Y actuar. Pero ¿sabes déjame... por qué? Porque lamentablemente, también lo digo siempre, ganar. Uh-huh. Señor, esa es su marca, la que le está haciendo millonario, cuídela. Y él complazca a su público. Porque también estamos en una sociedad que nosotros tenemos acceso a la información. Tú me dices algo a mí, y ya yo no me quedo con la intriga. Si tú no me lo quieres explicar, yo voy y lo voy a googlear, obviamente. De una vez. Entonces, esos son temas que están ahora mismo en la mesa y no van a dejar de estarlo, al igual que la violencia contra la mujer o el hombre o lo que sea. Entonces, hermano, si usted sabe que también esos temas son bastante delicados, no lo enfrente así. Mira ahora. Mira, me voy a meter en una marca que no me concierne, pero como yo sé de eso y más o menos me manejo eso, yo voy a dar mi opinión. Wow. En el caso de que él diga que esas cosas, vamos a decir, no interesan, fue lo que lo mató. Uh-huh. Claro que sí. Porque que no él, esa es, vamos a decir, esa es, no es su marca, es una marca, vamos a decir, global, o sea, de un conjunto de personas, pero él, vamos a decir, es la voz, vamos a decir, el voto, la voz. Él pudo haber dicho, no queremos agregarlo y punto. Pero agregar que hay gente que no le interesa, ya es lo que dice, bueno, aquí se va a meter todo el mundo, se van a meter los transensores, se van a meter la gente plus size, y van a decir, pero ¿cómo va a decir que no le interesa en un mundo ya tan globalizado? Exacto. Todo el mundo ya está queriendo entrar de todo. Entonces, ¿qué pasa? Plataformas con la credibilidad de Victoria's Secret, uh-huh, y como toda marca, cuando se va a embaucar en un proceso de iniciar nuevos emprendimientos, ¿qué sucede? Siempre hay pérdidas, siempre hay un rechazo al principio. Si ellos estaban esperando que hubiese un rechazo, ellos tenían como quiera que lanzarlo, porque ya ellos tienen varios años en el mercado con un trabajo que, ya te digo, son una plataforma muy creíble, muy un asunto ya bien, vamos a decir, ya colocado en el mercado. Ellos pueden iniciar eso, ellos pueden ser, vamos a decir, como la teoría de la agenda Zenin, que se aplica en comunicación. Como prensa, yo creo el interés en la gente. Entonces, mi hermano, aplique todos esos métodos que se están usando ahora mismo, agregue todo tipo de gente a su cartera y vamos a iniciar algo nuevo, que sea Victoria's Secret quien, por ejemplo, meta en la gente, en la cabeza de la gente, que el plus size es lo que está. Que agrega lo que digo, ¿me entiendes? Claro que te entiendo perfectamente, pero que, señores, tú no tiras la bomba de una vez. No. Tú amaga. No. Exacto. Mi amor, saca una campaña. Exacto. Exactamente. Sube las páginas de Victoria's Secret. En vez de poner las modelos de siempre, empieza por ahí. Que la gente, cuando vaya a comprar, vea que tú estás agregando, incluyendo modelos diferentes. Uh-huh. Modelos, sí, entre comillas, que la gente dice que no pueden ser modelos. O por su talla, o por su tipo de piel, o por lo que sea. Yo lo que pienso, ¿entiendes?, también es que hay muchas marcas que dirán, bueno, mi intención es que mi marca sea exclusiva. Y está bien, señor, usted puede apelar a la exclusividad. Pero al final le va a pasar igual que a Gucci, le va a pasar igual que a Louis Vuitton, le va a pasar igual que a Prada. Antes usted no veía la cantidad de poloché falsificado de Gucci que usted ve hoy. Uh-huh. Grave, pero a esos diseñadores de Gucci le hicieron una pregunta en una ocasión y le dijeron, su marca obviamente está siendo asequible para otros públicos que quizá no era el que usted aspiraba, y que ellos dijeron, bueno, mientras haya cosas que comprar, que compren. ¿Entiende? Entonces, sí, si Victoria's Secret quería, yo entiendo que lo que dice Yulaine es acertado. Empieza poco a poco, porque también, óyeme, ¿cuánta gente no soñaba con tener un panty Victoria's Secret? Claro. Una fragancia Victoria's Secret. Sí, que no, diga y que ahora, no, como está la gente que es capaz de boicotear una marca completa y no comprar ni un chicle, le va a pasar. Pero nada, señor, nosotros queremos escuchar sus opiniones sobre este tema, así que las redes de Revolteado Live están ahí abiertas para que ustedes, a su disposición, claro, ¿verdad? Comenten.
comenten y cuenten. Yo entiendo, no, mira, yo entiendo que fue un mal manejo de comunicación, porque yo te voy a decir algo. Sí. Mal manejo porque pero cuando... Eso se veía de la mata, por Dios. Pero cuando la gente entra a la tienda, ¿hay algún letrero que dice, si usted... usted de tal manera no puede entrar? Eso es mentira. No, ahí entra a comprar a quien se le pegue la gana. Claro. Entonces es algo muy ridículo. Ella si era más le faltaba quiere... agregarlo en su cosa, su pasarela, en su cosa y ya. Exacto. Pero porque ellos por dejar de vender, no es verdad. No. Que sí. Por dejar de vender, ellos no van a dejar entrar a una gente. Eso es cierto. Bueno, señora, vamos a una pausita y volvemos con más de Revolteado Live. Quiero mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809-979-7777. INCE, la universidad de tu futuro. En INCE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.ince.edu.do. Inscripciones abiertas. INCE, la universidad de tu futuro. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito hembra Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten la enfermedad del chikungunya y el virus del Zika. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a tu médico. No te automediques. Recuerda, todos podemos hacer más para prevenir el dengue. Este es un mensaje de Salud Siglo XXI. Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel Primera. Entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste. 809-544-0909. Señores, buenos días y estamos de vuelta con Revolteado Live. Ahora en nuestro segmento de Gente Revoltea, contamos ahora con Nadim Bessi, ¿verdad? Sí. Es pues fundador de la agencia End Creative y de este proyecto tan lindo que vimos hace unas semanas de Long Story Short. Sí. Tienes un historial de diseño gráfico en trabajando en otras agencias. Uh-huh. Y bueno, pues siempre has estado en el mundo de la publicidad y la comunicación y todo lo que tiene que ver pues con transmitir ideas y emociones a través de una marca. ¿Cómo te sientes? Todo bien, gracias por recibirme. Sí, claro que sí, buenísimo. Cuéntanos cómo entras, o siempre, mejor la pregunta, ¿siempre supiste que era esto lo que querías cuando empezaste a estudiar o qué soñabas ser cuando niño? Porque de repente uno sale en creativo, pero... nadie chiquito dice igual a ser creativo. Si tú supieras que yo quería ser músico, primero que todo. Yo sabía. nadie dice que yo iba a ser publicista. Al menos artes. Y exacto. Siempre tuve como más inclinado al mundo de arte. Lo mío no era de vamos a jugar pelota, vamos a jugar basquetbol. Lo mío era en toda la clase de música que yo pudiera hasta cuando yo era chiquito.
Pero luego de eso, como que hubo una pequeña desconexión al yo crecer con lo que yo pensaba que yo quería cuando chiquito, y entré en derecho. Ok. Ay, mi madre. Excelente. Ya ahí, cuando yo estaba en derecho, mi cuerpo no aguantaba. ¿Pero era totalmente drenado? 12 meses. Vamos a decir que uno, porque el segundo fue de verdad. una pérdida de tiempo. Básico, viejo. No, yo no salí del ciclo básico. Y dije, no, esto no es lo mío, yo prefiero, me fui para Boston un verano a ver universidades, a ver en qué iba a entrar. Ahí conocí el Art Institute, donde una amiga mía estaba estudiando en ese momento, y ya ahí entré en advertising, y ya ahí me quedé. Y ya, eso fue la historia para toda la vida. Ahí ya no tuve problema, no me sentía cansado, no me sentía drenado, ya me sentí totalmente en mis aguas. Nadie me ilumíname, ¿qué es Long Story Short? Mira, Long Story Short nació en una rama de la agencia In Creative, que donde nosotros manejamos redes sociales, pero ya no hemos abierto paso como a publicidad 360, ya tanto online como offline. Uh-huh. Y Long Story Short yo lo vi como una posibilidad de introducirme al mundo offline, vamos a decirle, de ya tener presencia en un sitio. Okay. Long Story Short son unos conversatorios, no me gusta decirle charla, porque no es que la persona van a estar sentada en un escritorio tomando notas, mirando una presentación en pantalla y una gente hablándole de algo súper guionizado. Que a nosotros ya no nos interesa eso. Y son en ambiente súper orgánico. Nosotros recreamos la sala de una casa en sitios súper donde tú no pensarías que tú vas a estar teniendo un conversatorio. Por ejemplo, ahora el segundo, el 8 de junio, en Arte, Galería de Arte San Ramón. Y ahí vamos a adecuar un área con la sala. El punto de esos conversatorios es tú conectar con la persona y con la historia de la persona a un nivel mucho más emocional, bajo un formato de storytelling, que hay tal vez mucha gente no sabe el poder que tienen las historias en nuestras mentes. Sí. Que hasta científicamente hablando, hace que tu cerebro bote ciertos químicos para que se te quede en tu subconsciente y siempre te acompañen esas historias en lo que sea que tú vayas a hacer. Entonces la idea es como conocer la historia de la persona para que eso le agregue gasolina a tu motor. Claro. Y yo quería hacerte una pregunta ya on point. No tal cual lo que es storytelling, sino la plataforma que utiliza. Porque, por ejemplo, nosotros hemos visto este tipo más o menos de lo mismo en Revolteado Academy. Uh-huh. Y nosotros vemos cómo la gente sale de ahí sumamente entusiasmado, motivado, y entiende que ya puede poner a correr los planes que tiene. Uh-huh. ¿Por qué tú crees que eso ha dado tanta resultado aquí en la República Dominicana? Porque antes el dominicano no era presto a voy a escuchar tu historia y de tu historia me voy a motivar. O sea, literal, nosotros escuchábamos tu historia, qué bien, viejo, felicidades, way to go. Se quedaba ahí. O sea, ¿qué es lo que deben tener quizás las personas que dan estos conversatorios, o qué debe haber en el conversatorio para que eso se me quede? Más allá del storytelling, que nosotros comunicadores sabemos el poder que tiene, pero ¿por qué tú crees que eso ha dado? Yo creo que ahora mismo, incluso en el mundo entero, el buzzword del año es vulnerabilidad. Y es algo. Y es algo que con el tiempo hemos perdido en redes sociales. O sea, es muy difícil para un emprendedor, tal vez, o es muy fácil, vamos a decir. Yo entrarme a las redes y comenzarme a comparar con la gente. De fulanito está haciendo tal cosa y yo estoy haciendo lo mismo, pero mira que él está 3 pasos más adelante que yo. O al menos yo creo, porque eso es lo que veo en las redes. Entonces yo lo que creo que últimamente ha habido como una desconexión de que ya nadie tiene que ser tan robótico, de que, si yo te enseño que yo soy vulnerable, eso significa que yo soy débil. No, o sea, ahora ya la gente está hablando de la historia real, que eso es lo que yo quiero, lo que queremos lograr con Long Story Short, que cuando tú, en las redes te pueden decir que es muy lindo emprender y muy fácil y muy rápido, como, porque yo soy un robot, yo lo hice en un año, o sea, yo soy genial. Uh-huh. Pero ya eso no es una realidad, ya la gente sabe que es difícil, que es diferente, y quiere juntarse con un grupo de personas que estén pasando por lo mismo y que te hagan sentir bien cuando tú digas, mierda, yo tengo 2 años y tengo 5 clientes nada más, y otra gente diga, viejo, yo también, o sea, that's okay, no pasa nada, es una realidad.
Entonces, yo creo que la gente está buscando esa conexión en otras gente, que en otras personas, que eso es lo que pasa con el storytelling, que tú conectas a un nivel mucho más donde tú eres vulnerable totalmente. Claro. Okay. Por eso los storytellers que hablan no tienen un guión, no, vamos a decir, no tienen un guión puntual, pero sí, no, cuando nos juntamos, yo le doy un sentimiento que yo quiero que ellos hagan sentir a la gente que visitan. Por ejemplo, yo quiero que contigo sientan ansiedad. O contigo yo quiero que sientan emoción, que son cosas que tú pasas emprendiendo que tal vez la gente no habla tan frecuente. Claro, perfecto. ¿Sabes qué? Esta mañana me levanté con, obviamente, entre las redes sociales, como de costumbre, sí, y me encuentro con tres bloggers que andan para Bali. Ay, yo sé quién es. Entonces, no, pero espérate, déjame decir algo, porque ahora que tú hablas de storytelling me pareció... Envidia. Muy acertado el comentario que voy a decir, porque a nosotros nos gusta la transparencia. Uh-huh. Las marcas, señores, por eso es que también nosotros nos sentimos identificados. Ahí el photoshopeo de Las Palmas. Exactamente. Entonces, estas tres bloggers se van, sí, pero ellas se van para Bali y dicen, señores, quien viene a Bali no se tira la foto en el jacuzzi con los pétalos, no vino a Bali. Uh-huh. ¿Qué pasa? Ellas no encontraron un lugar bonito para hacerse la foto y en el hotel donde estaban quedando, el jacuzzi estaba en un baño. Con cuatro paredes de mármol, ¿verdad? Exacto, con cuatro paredes de mármol. Y las tres lo que hicieron fue que photoshopearon la foto y le pusieron unas palmas. Entonces crearon una dinámica contando lo que pasó. Y dicen, señores, entrense al Instagram de tal, tal y tal y díganme las siete diferencias que pueden encontrar de nuestra foto, porque es la misma foto con la misma palma fuerte. Entonces se nota. Pero como ya sabían que también si no lo decían, claro, les podían acabar, porque la gente se iba a enterar de todo, de los defectos que no tiene la foto. Sí, claro. Sí. Sí. Pero hicieron... No, la gente ya está entrenada. Sí, sí, pero contaron su historia de una manera tan chula, señores. Que sí, muy jocosa. Yo, a mí no me gusta leer de que los captions kilométricos, no. Pero, oye, me se lo leí, me lo disfruté y me lo gocé. Sí, yo lo vi de verdad mañana, que se vio... tan natural, orgánico, tan porque fueron vulnerables, dijeron, me pasó esto. No, y que los tres captions, aunque le pasó lo mismo, son diferentes. Uh-huh. Sí, porque cada quien tiene una interpretación diferente. Claro, claro. Tienen un punto de vista distinto, y es lo que sucede, que a la gente le gusta su todo personalidad, transparente. O sea, y eso es lo que llama la atención de la Y creo personas. Que ahí vamos con lo de long story short, uh-huh, precisamente. Sí. O sea, ahí vamos a las historias, ahí vamos a la parte vulnerable, a la parte de, esto fue lo que de verdad me pasó, esto fue lo que de verdad viví, uh-huh, y este es el resultado. Pero no es como... Yo quiero hacer una mención de un amigo mío. Bueno, él vino aquí también al programa, se llama Sebastián Lamarche. Y él es un tigre, vamos a decir, fitness, que es entrenador. Pero el pana se achocha como todo el mundo, sí, no es un trainer que te obliga a ir. Paréntesis, se achocha. Sí, se achocha. Se achocha. ¿Quién entiende que lo dícese que achocha? Del verbo achicopalar. O sea, su rutina. No, claro. Pero que el pana tiene sus altas. Claro, viejo. Tiene todo. ¿A quién no le gusta quedarse acurrucado un domingo? El trainer, el trainer le gusta venderle. Un lunes. Oye, al trainer le gusta vender la idea de que tú no puedes salir del gimnasio, de que tú tienes que estar a 24 horas, 7 días a la semana en el gimnasio y que tú no puedes verte mal nunca porque tú eres trainer. Claro. Mi hermano, usted es una persona humana que bebe, que come. Claro. Que te achocha. Que te achocha, volvemos con achocha. Después de un mes que te está yendo, vamos a decir, mal en una parte, te puede ir bien, pero como quiera. O sea, el estar en constante, vamos a decir, claro, vamos a decir, en el trabajo en el gimnasio, por ejemplo, eso no existe. Entonces los trainers te quieren vender eso y él y no lo también, hace. Y también. Y yo creo que él hace que y eso se es bueno porque con tal él. Vez una gente que por que X razón tuvo que no pudo ir al gimnasio un miércoles o no pudo que sea que ve un comen así vulnerable que pueda es, conectar exacto. Y se siente identificado y dice, Mirkina, está bien, perfecto. It's okay. It's okay, no llegué, pero mañana sigo. En vez de que, miércoles no fui, bueno, pues ya el lunes lo que el lunes. Fue el lunes y martes, después ya el lunes otra vez. También está el momento en el que nadie cree en tu proyecto. En el que no cree en tu proyecto, ni tu familia. Y espérate, y que te da vergüenza. Espérate, que a veces da vergüenza decirlo, que revoqué. No, revolteo. Exactamente. Pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Yo no revolteo. Pero, entonces, en ese momento, uno mismo es donde más uno desconfía de su capacidad de su proyecto. Entonces, ya que tú estás aquí y que tú nos contaste un poquito de tu background, cuéntanos un momento donde tú tocaste fondo y tú dijiste como que, mira, yo voy a llegar a mi casa y mi padre me van a decir a mí que yo no sirvo para nada y yo debí quedarme en República Dominicana y nadie va a... Y trabajando en esa agencia y no hacer nada. Y meterme en un call center y estar ahí y ser feliz. Qué fuerte. Cuéntanos, ¿cuál fue tu momento en el que tú tocaste fondo y cómo saliste de allí? Mira, yo creo que yo tuve mucha suerte. Cuenta. No voy a ser robótico, voy a ser vulnerable, que para mí eso es súper mega difícil, que hashtag es bien parado con long story short.
Pero al principio yo tuve mucha suerte. Yo todo corrió muy rápido, todo fue bastante. Yo no tuve tiempo ni siquiera de hacer un lanzamiento, porque todo como fue como word of mouth. Me comenzaron a llegar clientes, yo tuve que comenzar a contratar gente. Lo que sí yo pienso que ¿Qué problema más grande? Se empezaron a llegar clientes y él tuvo que empezar a contratar gente porque bueno, señores, ni modo. Pero ni sí ya en el medio tuve como yo entré a un grupo que me voy a reservar el nombre. Entré en un grupo donde todo el mundo a mí me decía, Nadine, deja de meter todos los huevos en una sola canasta, deja meter todos los huevos en una canasta. Con ese grupo yo tenía 6 clientes. Ya tú sabes la cantidad de empleados que yo tuve que hacer, que contratar solamente para ese cliente. Wow. Y de la nada, como 6 meses después que me contrataron, ese cliente se fue. Ay. Dígase que no se me fue un cliente, se me fueron 6 de un tiro. Ay, mi madre. Entonces ese sí fue un momento como súper difícil. Yo cerré el teléfono, o sea, salí de la reunión, llamé a mi mamá, le dije, se me fueron, porque yo sentía que era para eso que me llamaron. Y no era que habíamos hecho nada mal ni nada, simplemente yo... Cosas que pasan, sí, son cosas que los pasan. Los clientes son prestados, después de eso yo lo aprendí. Ya lo sabes, cosas que pasan. Y yo cerré el teléfono, llamé a mami y yo comencé a manejar. Yo duré 3 horas manejando, dando vueltas, pensando qué yo voy a hacer, cómo yo le voy a decir a tu empleado que este cliente se fue. Porque también está el miedo de que tal vez tú tienes uno súper buena mega empleado y ellos sienten, sí. Y tú piensas que ellos van a pensar que tú, algo está pasando con tu agencia. Y fácil pueden recoger y se pueden ir con miedo de que, miren, esto va a cerrar, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, también es algo que con los empleados que no te dicen, que me imagino que tú lo sientes, que es una presión como súper grande, que tú tienes una responsabilidad con ellos. Que no depende de ti, o sea. Exacto. Llega un punto, y me meto en tu historia, porque es que me siento identificada, porque es que llega un punto que ya ni siquiera me importa lo que yo quiero. Me importa lo que yo necesito hacer para que lo que están alrededor mío estén bien. Claro, porque es una responsabilidad. Ay, totalmente. Qué estrés. Pero eso es si tú eres un empresario responsable. Mm. Claro. Bueno, hay mucha gente que no le importa. Que no le importa. No, y que es tan fácil para ellos decir, bueno, mi loco, se me fue el cliente y no es como pagarte, pero eso no que sabes, y te queda un mes, que eso te digo. No, no, no. No, y yo tuve esa semana, yo no me atrevía a ir a la oficina. O sea, yo estaba como, yo no le puedo ver la cara a esta gente. Yo no sé cómo yo se lo voy a decir. Yo duré una semana acotado en mi cama, literalmente. O sea, yo no me quería parar. Hasta que yo dije, viejo, tengo que tirar para adelante. Mandé un email, porque yo me expreso mejor con palabras que en persona. Mandé un email diciendo como, esta es la situación. Yo espero que ustedes sigan confiando en la agencia y sigan confiando en mí. Vamos a salir de esto. Porque era diciembre, para colmo. Entonces yo tenía el doble sueldo. Ay, mi madre. Entonces, nada, vamos a salir de esto. Espero contar con ustedes. Hay tiempo difícil, hay tiempo bueno, pero nada, vamos para arriba y ya después no te vuelve a pasar. No te vuelve a pasar. De situaciones así uno aprende, uno sobre todo crece muchísimo, uno crea, como digo yo, como otra capa más del caparazón, que uno va como echando, y que te permite entonces lidiar con otro tipo de situaciones. Sí. O sea, qué bueno que lo viviste, y sobre todo qué bueno que has hecho esta plataforma tipo Long Story Short, que permite personas que también han vivido momentos vulnerables como este, pues expresarse y compartirlos con ellos. Nadie quiero darte las gracias. Gracias a ustedes. Pero antes que eso, quiero que nos compartas cuándo es el próximo Long Story Short, cómo es el procedimiento para asistir o cómo tal. El próximo es el sábado 8 de junio. Es de las 9 de la mañana. Yo sé que es difícil un sábado, pero es que tenemos desayuno, coffee break. O sea, no es nada más sentarte a escuchar el storyteller. Puedes llegar en pijama o sin querer hablarle a nadie hasta el segundo storyteller. That's gonna be okay también. Los segundos storytellers van a ser Hippie Nerd, Jasmine Yar, Elías Cerrulle, que es un comediante que admiro muchísimo de aquí, y Carla Brache, que es chef. Y todos los conversatorios están moderados por Chef Rosalía Mejía, que ya es la que se encarga de encontrar esos punticos que causaron impresión en el público mientras hablaban y retomarlo al final, que tenemos preguntas y respuestas. Ya sabemos qué es Long Story Short. Ya sabemos cómo se maneja y qué vamos a hacer allí. Pero tú no me has dicho, ¿qué ustedes quieren lograr con estos conversatorios y cuál es su finalidad?
La idea, o sea, el fin de los conversatorios es que, por ejemplo, un joven que tal vez está emprendiendo y se está encontrando con obstáculos, que se lo va a encontrar, no se vuelva loco en el proceso de compararse, porque a todo el mundo nos pasa. Nos pasa de que compararnos, sí. Porque es muy fácil verlo en las redes y yo entramos en el Instagram de alguien. Entonces la idea es que ellos puedan saber de una manera cruda y orgánica cómo va a funcionar de verdad y lo que pasa, y no pase que a mitad del proceso él diga de que mierda, nadie me dijo que te iba a hacer así, nadie me dijo que iba a ser tan difícil, y se rinda. Claro. Porque pasa mucho. Sí, no solamente eso, nosotros también los experimentamos cuando tal vez la carrera que vamos a estudiar a nuestros padres no les convence. Uh-huh. Sí. Señores, y lo que siempre yo tuve digo, que mentir. El primer... Bueno, mi amor, yo no miento. Yo le digo, Mira, nosotros la mayoría de aquí somos comunicadores. Uh-huh. Ustedes saben que esa carrera tiene unos estereotipos fuertes en la industria dominicana. Por lo menos en el país, exacto. Y que mucha gente habla sin saber también, porque la comunicación no es nada más audiovisual, es televisión y radio. No, y espérate, de toda la carrera, señores, de cualquier carrera puede salir alguien que vaya a hacer lo mal hecho y mal ensuciar el título. ¿Tú entiendes? O sea, eso no tiene que ver. Claro, pero digo comunicación porque... Claro. Y fue fuerte, difícil y no tuve que mentir. Entonces, señores, nuestro apoyo principal es de los padres que vienen. Si no, nosotros no nos lanzamos, sentimos que no damos para eso o por X o Y razón. Entonces yo creo que sí, que ustedes deberían ir a ese conversatorio. Eso da bueno. En el primero, Mami Pulpo, no sé si la conocen. Mami Pulpo. Una blogger de aquí, influencer, es que ella es... Yo sé, mamá. Para trabaja. Madres, exacto. Ah, yo no sé. Mamá es una de esas blogger madres, porque me dan ansiedad. No trabajo y no llega al Explore, porque aquí todo. Ella subió como un testimonio de poder el primer conversatorio y me gustó que ella dijo, como que tal vez luego del Long Story Short tú no vas a tener todas las respuestas, pero sí va a tener la pregunta necesaria. O sea, ¿por qué él pudo y yo no? ¿Por qué? ¿Cómo él lo logró? Y le dio ansiedad y pasó por su proceso, pero yo me rendí a mitad. ¿Por qué? O sea, yo puedo conectar con la historia y puedo tirar para adelante, como sea. Bueno, antes de irnos a la pausa, yo quisiera saber cuándo yo voy a ver a cierto personaje. ¡Ay! Pero yo que... Es difícil contactarlo. ¿Cuándo yo voy a ver a cierto personaje? Oye, tú tienes que saber que Yamile y Celine Dion tienen que estar hablando en el mismo calendario. Es de mí que están hablando. Yo dije, ¿tienen que estar hablando? Tienen el mismo calendario, exactamente. Sí. Bueno, a mí me gustaría que... Pero si me dicen con tiempo, yo voy. Claro. No, ella va para el segundo y ahí ya voy a tratar... La voy a tener por 4 horas. No, es que la voy a tener por 4 horas. Eso ya es evidencia. Exactamente. Oye, yo ni sabía que Adriana... Oye, lo que yo pensé, yo dije, ahorita este tiene como un alter ego, una página en Instagram, y tiene como un personaje de eso que la gente hace ahora, y yo dije, no sé. Nadie, me gustaría que nos compartieras tus redes sociales y que invitara a todo el mundo que nos está mirando y escuchando a asistir al conversatorio. Ok, las redes son Long Story Short DR, como de Dominican Republic, ahí me invito en la biografía, pueden encontrar el link que te va a llevar directamente a adquirir las taquillas, y el próximo son 2,000 pesos por persona. Ahí eso incluye ya el desayuno, el coffee break, un brindis con martini, goodie bags de 9 de la mañana a 1:40 de la tarde. Y ya entonces en Arte San Ramón. Buenísimo. O sea que seguir las cuentas de Long Story Short y ahí las personas pueden estar pues enterados de lo que será este evento. Pues nada, yo creo que ya sí podemos darte las gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos en el día de hoy. Vamos a una pausa bien rápido aquí en Revolteado Life y volvemos con más gente revolteada. Quiero mostrarte la urbanización Country Club Las Caobas. En la urbanización Country Club Las Caobas puedes adquirir tu solar desde 300 metros. Aprovecha tú también y sé parte de esta gran urbanización, donde contamos con entrada privada, calles asfaltadas, área verde, todos los servicios listos, planta de tratamiento y todos los beneficios del Hotel Las Caobas, para que siempre te sientas de vacaciones, pero en tu hogar. Ven, comunícate y sé parte de nosotros. Al 809-979-7777.
INSEE, la universidad de tu futuro. En INSEE te ofrecemos las carreras de agrimensura, ingeniería civil e industrial, arquitectura, diseño y decoración de interiores en modalidad presencial, así como administración, mercadeo, contabilidad y derecho en modalidad semipresencial. Comunícate al 809-540-7300 o entra a www.inse.edu.do. Inscripciones abiertas. INSEE, la universidad de tu futuro. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por el mosquito hembra Aedes aegypti. Estos mosquitos también transmiten la enfermedad del chikungunya y el virus del Zika. Los principales síntomas del dengue son fiebre alta, dolor de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolores musculares, dolores en las articulaciones, náuseas y vómitos. Si tienes algunos de estos síntomas, acude a tu médico. No te automediques. Recuerda, todos podemos hacer más para prevenir el dengue. Este es un mensaje de Salud Siglo XXI, Centro de Atención Primaria, Especialidades y Diagnóstico. Carretera Duarte Vieja 116, Plaza Anabel I, entrada de Las Palmas de Herrera, Santo Domingo Oeste, 809-544-0909. Aquí en Revolteo Live, y ahora nos vamos un poquito más musicales con Mando, ¿verdad? Mando. ¿Perdón? Sí, ¿verdad? Sí. Claro. Y me dijiste, hace un segundo dije DJ Mando y me dijiste, no, no es DJ Mando, es Mando. Porque son producciones. ¿Qué significa eso? Eso es lo primero que yo creo que tú me expliques. Porque para mí DJ es el que pone música, pero aparentemente no. Exacto. Así que abunde. No, porque está el DJ, que es el que pone la música en la fiesta y la anima. Sí. Y está el productor DJ, que se hace sus canciones y también, si se le da la oportunidad, o sea, las toca. Algo así, wow. Como Shadow Blow. Y DJ Khaled. Produce, no, Shadow Blow. Hace, sí. ¿Cómo? No. Porque las canciones. Es un David Guetta criollo. No, no, no. Okay, o ya. Sea, entendemos que tú tienes un género diferente. Sí. Que es el que tú realmente quieres implementar y quieres posicionar en la República Dominicana a través de tu estilo. ¿Qué es? Pero si estamos hablando de lo que hacen los dos, usted haría los dos. Shadow Blow lo hace en el dembow y tú lo haces en tu género. ¿Cuál es tu género? Música electrónica. Ah, sí, o sea que sí, un David Guetta. Lo que pasa es que sí. Su valor agregado es que a esa música electrónica le agrega elementos folclóricos. Muchos. Muchos. Él hace una fusión electrónica. Pues, claro, por ahí sí. Tiene que ir, mijo. Cuando tú digas música electrónica, pero folclórica. Así, exacto. Como, claro, sí. Porque eso es el diferenciador. Sí, pero hay un dolorcito porque todo salió de ahí. Fue, mira, cuando yo estudiaba en la universidad, estaba estudiando arquitectura, uh-huh. Yo no sé si aquí hay alguien que vive de aquel lado, pero el hecho de tú vivir yeah. Que de aquel lado, y cuando tú dices, no, que vamos juntarnos, que si cuando están así, full, ¿dónde tú vives? De aquel lado. ¡De aquel lado! Sí. Como la gente dice, como que eso es lo más lejos del mundo. Tú eres una persona evolucionada. Allá hay agua, allá hay comida. ¿En qué zona tú vives? San Isidro. Es que yo vivo en la Rosa Primera. Estamos ahí casi, casi. Casi, no, casi. Eso es como más cerca. Después de Cristo. Eso es. Sí, no, míralo allá, míralo allá. No, tú dices de que. Míralo allá. Cuando es real. Tú dices que tú vives de aquel lado, tú piensas en otro mundo ya. Eso sí, es totalmente otra cosa. Diferente. Yo quiero que tú sepas que si no eso hay es. Plaza comerciales, como que si no hay restaurantes. Eso es señor, pero cerca. Que llegar a Arroyo. No, nos estamos poniendo adelante. Danos tiempo. Yo quiero que ustedes sepan que. El otro lado, Almarosa, papá, es más cerca que llegar a Arroyo Hondo. Exactamente. Punto. O sea, Arroyo Hondo está más lejos. Usted coge un mapa con una regla para que usted vea. De está aquí más lejos. Lejos que de aquí por... es más lejos llegar a Arroyo Hondo que llegar a Almarosa. Eso punto. Correcto. Punto. Lo que pasa es que son datos que van a ayudar a desarrollar. Lo que pasa, y lo que nunca va a cambiar, mi amor, es el tapón que se arma en el elevado. A esta ciudad hay que hacerle 5 vías de acceso sí. Más, de un lado y del otro. Y tú vas a ver cómo se acaba el problema. Seguimos con la historia, arquitectura, Almarrosa, vamos. Entonces, a mí me dio, ya a mí siempre me ha gustado el tema de la producción también, musical y todo eso. Yo dije, concha, le voy a hacer un álbum que se llame De Aquel Lado y voy a sacar sonido de cada barrio. Para hacer diferentes canciones. Entonces está la canción de Lucerna, que es de la aguacatera, la del la que vende hierro en Lomina, que era una señora guayando un concón y de ahí salió la percusión.
Entonces salió Averidad. La canción que es la que ha cogido pegada, más o menos, la de Con Tokio Mi Locrio, la de Empanada. Que la historia de esa canción realmente, yo tenía, hice el ensamble instrumental y, cónchale, le faltaba algo, yo no podía tirar la canción así sola. Entonces yo voy a un tipo donde yo iba al gimnasio. Y yo, el tipo siempre tiene cuentos de que el tipo que se peleó con siete y que le metió la mano a todito y toda la cosa. Sí, yo quiero... diferente. Habla, que yo te voy a poner ahí. Entonces le dio vergüenza. Entonces yo lo que hice fue en la oficina de arquitectura donde yo suelo trabajar. Yo puse un micrófono en el medio y todo el mundo comenzó a hablar. Entonces, okay, qué sé yo, ¿cuándo? ¿Cómo estaba? ¿Varona? Entonces yo agarré eso como por una hora, la ensamblé. Y cuando le pidieron a Elisa, Elisa, ¿cómo tú quieres la empanada? Con Tokio Mi Locrio. Ahí fue que yo dije, no, este es el tema. Sí. Y de ahí salió el video. Entonces, luego de que yo hice eso, no pasó nada. Yo nunca había tocado en fiesta ni nada por el estilo. Y de repente me tiró la gente de bocado. Dice, mira, tú vas a cerrar. ¿Hace cuánto estamos hablando? Eso fue el año pasado. Ok. Entonces me dijeron, mira, ven a tocar para acá. Yo, está bien, yo feliz de la vida. Porque, concha, el pueblo me acoge sola a las 3 de la tarde. No importa ahí. Yo estoy feliz. Me dijeron, no. Claro. Tú vas a cerrar el sábado después de Alex Ferreira. Y yo me quedé, dije, ¿qué? Y yo con los nervios así. Entonces, cuando yo voy allá y toco, tú sabes, estaba Alex Ferreira, todo el mundo estaba encendido. Entonces, era como que los artistas entraban y no habían como introducción previa. Entonces, una vez terminó Alex Ferreira, la gente se desbarató. Sí. Y la gente siguió caminando por ahí. Nada, yo comencé a tocar, puse los discos. Hubo la gente que le gusta la música electrónica comenzó a acercarse, pero hubo mucha gente a los fondos que estaban como, tú sabes, estaban bailando y como que estaban con el tiki-tiki. ¿Cómo está sonando? Entonces, nada, eso se quedó ahí. Yo me fui a estudiar ahora. Yo estoy viviendo en los Estados Unidos. Uh-huh. Y nada, yo estoy de vacaciones desde la semana pasada y me tiraron de La Vega. Dije, mira, que tú estás matando aquí. Y yo... ¿Matando qué, mijo? Porque yo no me he enterado. Sí, y me dijeron, no, que aquí la gente está pidiendo y que, ¿cómo lo podemos hacer? No, que ahora mismo yo estoy viviendo fuera y que tú sabes. Igual. No, entonces estamos hablando, hubo mucha insistencia y bueno, precisamente eso fue lo que pasó. Y cuando yo llegué allá, el cariño, su vuelo, mi amor, ¿oíste? Claro. El cariño de la gente fue tan genuino. ¿Y tú sabes por qué yo digo que fue genuino? Porque yo andaba con un vaso con hielo nada más. Y yo pasaba por ahí y la gente me decía, mando, ¿qué tú estás bebiendo? ¿Qué tú estás bebiendo? Y yo, no, yo estoy viendo aquí, ve. Él me decía que me va a dar mi romo, ve. Y yo, no, pero ese amor de verdad. ¡Mi hermano! Y eso es amor de verdad. Entonces, cuando pusimos el tema, que también salió uno que se llama Yo Nací Pa' Ser Rulay, que ese es un tema que le cogí. Que es el tema que le cogí allá en La Vega. Loco, qué apro. Qué chulo. Y nada, ahora mismo yo tiré un tema recientemente, se llama El Principito, que son voces de Príncipe Karim que se enviaron para eso. Okay. Ay, entonces, madre, los elementos que lo utiliza son bien. Está muy apro. Entonces, innovadores. Ya que uno estudia arquitectura, yo aprovecho esos conocimientos. Entonces, claro, yo hago como creaciones 3D. Entonces, pongo el helicóptero de Karim volando y la cosa en el video. Está buenísimo. Y, está súper bueno. Es demasiado fuerte, realmente. Y nada, estamos ahí echando para adelante y venimos por una semana. Mando, yo tengo la curiosidad de saber qué te dijeron tus padres cuando tú le dices, esto es lo que yo voy a hacer, y cuando ellos la escuchan por primera vez. Y que se llama De Tokio Mi Locrio. De Tokio Mi Locrio. Mira, primero es, los padres tienen como una psiquis en general. ¿Una qué? Como una psiquis, déjame explicarte. Esto está bueno. Si tú estás jugando videojuegos, tú estás estudiando lo que sea, y tú estás jugando y te pasas jugando videojuegos el día entero. Ok. Ah, no, el muchacho es lo que se está recreando y la cosa. Bueno, él está estudiando y él lo echa para adelante. Pero si tú estás haciendo música y tú estás estudiando, se me puede inclinar por la música. Pero haciendo música, yo estoy haciendo algo productivo, realmente. Pero a ella le da miedo. Entonces, sobre todo, un género de música electrónica en este país, que aquí no hay una figura establecida, como que déjame ahí fulano de tal, de la República Dominicana, que hace música electrónica. Sí. Ella me está diciendo como que, mi hijo, mira, tú tienes que enfocarte y la cosa. Y no es que yo estoy dejando de hacer arquitectura, porque yo estoy estudiando, aquí yo estaba trabajando, me fui a estudiar y sigo básicamente en la misma área. Allá hago un part-time en una oficina de arquitectura en lo que voy estudiando. Y, o sea, uno no está dejando las cosas, simplemente ellos tienen como un miedo, como de un desenfoque. Claro. De que dejes de estudiar. Y por ahí, la mayoría de casos, eso es lo que sucede. No, porque déjame decirte una cosa, y que eso es real. En la arquitectura, real, a mí no me interesa ninguna especialidad. Ok. Ni que de paisajismo, ni nada de eso.
De verdad que no. Arquitectura musical. No, que me apasiona la música y tengo muchísimo interés en la arquitectura, pero yo ejemplo, ahora mismo lo que yo estoy estudiando tiene que ver más negocio dentro de la arquitectura. Sin ejemplo, ¿qué tanto valor tiene una cocina? ¿Por qué un baño sí vende? ¿Por qué una cocina sí vende? Ese tipo de cosas son muy útiles y prácticas. Okay. La arquitectura tiene un reguero de maestrías. Excúsenme los arquitectos y la... pero que son de uso que son muy teóricos. Claro, claro. Sí. Y te voy a decir una cosa, una idea. Es que en este país, para completar lo que estaba diciendo, por alguna razón, la música no es vista como una carrera como tal, sino es algo como un hobby. Es algo que tú haces para entretenerte, y si la pegaste, pues la pegaste. Pero entonces es que yo le digo, está bien, si me hubiera quedado en mi arquitectura, tranquilo, yo no estuviera aquí de vacaciones. Claro, hey, le quité la palabra. No, hay problema, Yami, tú sabes que eso pasa cuando uno fluye. Sí, sí. Tú sabes que algo muy interesante, y es que yo veo tu personalidad, y es como muy chill, y los arquitectos no siempre son así, porque son como que bien tajantes, o siempre casi están muy ansiosos. Mira, exacto, sí. El arquitecto tiene mucho ego. Mucho ego. Bueno, eso en general. Es que es la cultura dentro del taller, también es así. Uh-huh. O sea, es como algo, o sea, no estoy diciendo que sí o cuánto, que veneno, pero es que te enseñan a ser así. Porque no, que tu diseño, que tú tienes que hacer tal cosa, que tú llegas a tal punto, que no, que sí, el cliente lo quiere un disparate. Entonces el cliente está pidiendo una cosa que quizás tú sabes que eso no es la manera más eficiente de funcionar, pero es que él lo quiere así. Entonces tú entras en un lío, porque bueno, al final el cliente gana, pero es que el arquitecto es que hay. Entonces cuando lo construyen, no, que eso no era como yo lo diseñé y se van en una, te lo estoy diciendo. Una cosa más. ¿Tú sabes que señores, la pobre Harolyn no ha acabado la pregunta. La pregunta. Aquí no pueden haber tanta gente creativa, señores, porque ustedes saben. Tú sabes que yo quería preguntarte, cuando J Balvin entró a la música y le preguntaban qué él quería lograr con su movimiento, él siempre dijo, yo quiero llevar a los hispanos a donde no han llegado. Entonces ahora tú realmente tienes una fórmula muy inteligente, que es este género, que es lo que a ti te gusta, pero haciendo algo que la gente del país va a consumir. Porque realmente, si tú te das cuenta, las propuestas musicales jóvenes que están saliendo ahora, todo tratan como de tirarle a lo que es el slang dominicano, a lo que son nuestras culturas y demás. Pero además de posicionar ese género musical aquí en el país, ¿qué tú vas a hacer para llegar a tener más proyección de la que tú tienes? ¿Cuál es tu plan? Mira, actualmente, en ejemplo, hay algunos que están haciendo básicamente lo mismo que se está haciendo, el tema de música electrónica, pero sigue siendo algo muy under, como le dicen. No es algo mainstream. Me gustaría fortalecer esa unión entre toditos nosotros para que así mismo como hay 500,000 propuestas de dembow por barrio, que hayan propuestas de música electrónica también de aquí para que crezcan. Muy bien. Porque aquí solo tiene que ser dembow nada más. Y una pregunta. Y mucho codeo. ¿Podemos hacer como un dembow de revolteado? Claro. Que estamos revolteados. No. Lo chulo de ese dembow, vamos a suponer. Dembow no es. Dembow no. Filita. Es otro género. Bueno. Electrónica. Electrónica. Es que si tú me dices una canción se llama de Tokyo Milocro, yo pienso en dembow, pero ya yo entiendo que... Sí, yo te voy a decir algo, sí, eso, pero eso tiene que ver algo con, vamos a decir, la formación de la palabra. Es lo que te digo, pero qué bueno que estamos rompiendo estereotipos y que estamos entrando el folclore dominicano en otros géneros que no nomás el dembow. Si vamos con revolteado y tú tienes que agregarle el sonido, yo creo que el del huevo es... El del huevo es que va. De hecho, hay una canción que se llama La Dicky Ruta, que eso es un video, que yo me fui, que la gente comenzó por Instagram a comentarme los tipos de sonido, lo que sea. Hubieron como 60 comentarios, entonces yo salí a buscar a la Duarte, grabando gente por todos los sitios. Entonces yo agarré ese ensamble, el tipo guayando frío, está buenísimo. El tipo que le va la guagua para montarse en la Duarte. Sí, sí. Y hicimos un ensamble, hicimos una canción completa de ese. Entonces los comentarios de la gente iban apareciendo mientras los sonidos iban apareciendo. Que abra. No, y déjame decirte yo creo que tú, vamos a decir, la facultad tuya y tu trabajo va a durar muchísimo porque podemos sacar sonido de cualquier cosa con lo que tú estás haciendo. Entonces yo que también quería ver si podíamos colocar un sample aquí. Claro, se puede. Pero tú no tienes cosas de copyright, ¿verdad? No, porque eso se sabe. Por ejemplo, tú puedes, si el programa se está grabando, usted, vamos a hacer sonido por micrófono y vamos a agarrar esos sonidos, o sea, pitando, lo que tú quieras. Vamos, vamos a hacerlo por orden. Está bien. Bueno. Primero. ¿Y qué yo voy a hacer? Pero tú vas yo a coger, estoy ¿qué así, ¿qué hago? Tú vas a coger video, vas a coger el audio al final, vas a hacer una canción. Audio, video, hay que hacer el tema. Como sea, vamos a darle. Porque la chelcha de esto es improvisar y así fue que salió todo. O sea, todo. Ok. Nos quedan 10 minutos, dale. Vamos. Yo primero.
Okay. Lo que sea. Yo tengo, okay. Lo que sea. Pero dile cuándo para, porque si no. Ah, pero yo tengo que seguir tacata, porque eso es fuerte hacer eso. Porque yo tengo can, que... can, algo que. Eso es una melodía, lo que sea, eso se ve en sombra. Eso sí te es que estamos revolteados. Au, au, es que estamos revolteados. Au, au, es que estamos revolteados. Ya, yo voy a pitar. Ps, 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 ps. Se pusieron en para. ¡Julio! Yo hubiese hecho. ¡Pero ay, deje la pando. ¡Ay, sí! Los sonidos, los sonidos. ¡Eh, señores, nuestra Gaby! Viene la maraca. Bueno, la pulsera. Ya, ya, ya. Ojalá este micrófono ¿qué? Ah, haya captado esos sonidos. No, se va a tirar la canción. Una canción con eso. Se va a tirar la canción. Me la manda. Este momento me recuerda mucho al baile de las medusas de SpongeBob. Cuando él llevó una medusita y la medusita hizo un party. ¡Ay, es verdad! Empezó todo eso. Empezaban cada uno de los sonidos. ¡Ay, yo me acuerdo! Salió como un dembow, como una costa. Yo me acuerdo. Para que usted vea más o menos la... Chequense la Dicky Ruta con usted, para que ustedes, porque es una temática parecida que vamos a hacer. Ok. Aperísimo, viejo, qué aperísimo, qué chulo, que salgan cosas creativas, hasta donde uno menos lo piensa. Sí, de repente en un programa vamos a tener una canción ahora. Ok, entonces ahora una pregunta. Si algún artista urbano se acercase a ti y te dijera, mira, yo quiero pasar para tu lado, yo quiero hacer algo contigo, yo quiero una colaboración, tú... ¿Estás abierto a colaboraciones? Sí, claro que sí. Porque el punto es hacer que esto crece. Claro. Y sobre claro. todo si es un... Vamos a suponer que el dembow, que es lo más fuerte que hay. Viene un exponente del dembow y quiere hacer un disco electrónico, pues entonces eso ayuda a la cultura electrónica aquí. Claro. Y cuando venga un barbarero en electrónica, por lo menos ya se pueden tener propuestas de aquí formales. Sí, claro. Sí, señores, eso es importante que lo haga como artista, porque hay artistas que quieren posicionar géneros, sin embargo, tienen el mismo ego del arquitecto. Y no, y que yo no voy a colaborar con ellos porque esto y lo otro. Por una cuestión de imagen. Yo sé que en este momento ustedes saben de quién yo estoy hablando, que lo conocemos como un utensilio escolar, pero nada, vamos a dejarlo ahí. ¡Ay! Ando, mira, es que estamos revolteados. En redes sociales, por favor, invita a la gente a que te escuche. ¿Y en cuáles plataformas digitales podemos encontrar tu música? Estamos en todas las plataformas. Wow, hay remixes de música criolla de aquí, transformada en electrónica, pero esa no está en las plataformas digitales porque no hay derecho de autor completo. Entonces, por eso están en YouTube y no se monetiza nada de eso. Estamos en las plataformas digitales como Mando. Instagram, mando.prot. Okay. Y si le da problema encontrarlo, porque ahí creo que hay más Mando por ahí, pongan Mando Villafaro, que ahí le va a aparecer seguro. Mando por ahí. muy duro, viejo. Pues nada, muchos éxitos, que sigan cosechando y verdad y desarrollando música de claro cosas tan urbanas y tan coloquiales, que yo creo que al final yo creo que es el mejor legado que tú puedes dejar, porque tú estás transmitiendo lo que es un día en la vida dominicana, o sea, la vida de un dominicano, por ejemplo, eso de que guaya el concón, que le da la guagua, son cosas muy típicas que no... Ya dejamos los sonidos. Yurania se ha quedado pisada. Ella se quedó pegada con los sonidos, loco. Pero eso está buenísimo. Pero ya. Bueno. Y darte las gracias, viejo, y sobre todo dar las gracias a ustedes que nos están viendo en el día de hoy. Gracias por su sintonía. Yurania, que ya dejamos los sonidos, vieja. Ella sigue. Yo nos vemos mañana, si Dios quiere, de 9 a 10 de la mañana por Revolteado Live. Bye, bye. Muchísimas gracias. Bye.